Ya estamos con ustedes, amables televidentes, en esta nueva entrega informativa correspondiente al lunes 29 de febrero de 2016. El saludo afectuoso a todos quienes, a través del canal 6 de Girón TV, Chabelo TV y el portal achiras.net.es, siguen lunes tras lunes el semanario Notigirón y sus respectivas retransmisiones los subsiguientes días. Recibimos a nuestros compañeros. Tatiana, buenas noches. Hola amigos televidentes, muy buenas noches. Siempre es un gusto poderles acompañar y mantenerlos informados a través de la señal de achiras.net, también quienes nos sintonizan en internet. Les recordamos que este es un espacio con contenido y informativo y o de opinión. Todos ellos son categoría A, aptos para todo público. Usted puede participar mediante llamadas telefónicas directas al 2275-573. O también a mensajes de texto o WhatsApp al 098-488-6690. También contáctenos a través de redes sociales de Facebook y Twitter de achiras.net.es. Estos son los titulares que se desarrollarán en este espacio. Por unanimidad, el Consejo de Girón aprobó cobro de tasa solidaria. Varias instituciones públicas cumplen con obligaciones. En internet. Les recordamos que este es un espacio con contenido y informativo y o de opinión. Todos ellos son categoría A, aptos para todo público. Usted puede participar mediante llamadas telefónicas directas al 2275-573 o también a mensajes de texto o WhatsApp al 098-488-6690. También contáctenos a través de redes sociales de Facebook y Twitter de achiras.net.es. Estos son los titulares que se desarrollarán en este espacio. Por unanimidad, el Consejo de Girón aprobó cobro de tasa solidaria. Varias instituciones públicas cumplen con obligación de rendir cuentas. La odisea de un adulto mayor, operado de vesícula en Santa Isabel y Cuenca. La Asunción cuenta con nuevos bachilleres. EMAIC EP propone ordenanza para cobro de recolección de basura. Un equipo que juega Nacional de Fútbol Sala entrenó en el Coliseo de Girón. También les estaremos presentando otras informaciones en este espacio. Quédese con nosotros. En sesión extraordinaria desarrollada el miércoles 24 de febrero, el Consejo de Girón, por unanimidad, decidió que para la matriculación vehicular será requisito la presentación del certificado de pago de la tasa solidaria. Los representantes de las juntas parroquiales han exigido que se autorice, puesto que de no ser así, podrían perder estos recursos. Le tenemos un resumen. Conocimiento, análisis y resolución sobre la exigencia del cobro de la tasa solidaria en la matriculación vehicular en el Cantón Girón. Ya hemos escuchado a los presidentes de las juntas parroquiales. El señor Barreto decía que es necesaria la tasa solidaria. El señor Cajamarca manifestaba que incluso crea fuentes de trabajo. Una vez que la prefectura aceptó, ¿no?, que exista como recurso, el 20% de lo que se recauda de la tasa solidaria, pero con presupuesto propio de la prefectura para las vías urbanas marginales, pues ya ha pasado también algunos meses, y es por eso que personalmente debo decir, también ya se solicitó que exista este cobro, porque ya se consiguió en una buena medida lo que se había estado solicitando a la prefectura. Se debería más bien ser estratégicos y nosotros dar el primer paso para tener buenas relaciones con la prefectura, no llevar de la mano la tasa solidaria con los permisos de concurrencia, sino más bien por cuerda separada. Y yo por eso, señor alcalde, emociono de que, si bien usted con voluntad ejecutiva se determinó que no se cobre, el tema ha llegado al Consejo, sí deberíamos ya de forma definitiva hoy aprobar el cobro de la tasa solidaria. Pero también hay que dejar claro que de aquí nació que se dejara algún porcentaje para las áreas rurales que pertenecen a las cabeceras cantonales. Se ha modificado la ordenanza para dar paso a este porcentaje y lo encontramos de aquí ya. Y sí me queda una duda, si esta ordenanza fue aprobada el 18 de agosto de 2015 y con las exigencias de los alcaldes de la cuenca del Fugones se logra reformar, una primera reforma, y se aprueba el 9 de diciembre del 2015, me queda la duda porque no está constando ya, debería estar en el presupuesto de la prefectura, constando ya el rubro
que corresponde para estas áreas rurales que pertenecen a las cabeceras cantonales. De todas maneras, es importante saber que ya tenemos aquí en la ordenanza un instrumento para exigir al Consejo Provincial que se vaya a cumplir. Yo creo que sí es importante ya dar paso a que se exija el certificado de cobro de la tasa solidaria aquí en el cantón. Esperamos de que ya al estar plasmado esto estipulado en la ordenanza, pues así se dé cumplimiento, pues caso contrario estaremos allí siempre velando por este bienestar. Hemos dicho ya completamente el apoyo para que ya se dé inicio con este cobro de la tasa solidaria, ya que se ha venido ya trabajando mucho tiempo, ¿no?, en este tema. Y también al saber de que existe la reforma de la ordenanza en donde consta ya el área periférica urbana, ¿no? Lo que se quiere es que ya se comience a cobrar la tasa solidaria para la ayuda de las parroquias, de igual manera para las zonas periféricas del cantón. Y que hace de paso, pues, para que se cobre desde ya la tasa solidaria. No es que a raíz de la tasa solidaria se va a solucionar el problema de la parroquia de la Asunción y de la parroquia de San Gerardo en cuanto a vía. No es cierto eso. No es cierto, señor alcalde. Y alguien, el señor concejal, dijo, esto ya viene arrastrando de cuántas administraciones, de cuántos alcaldes, que se cobraba la tasa solidaria y sin embargo el cantón Girón ha sido desatendido por el gobierno provincial. Y no podemos decir en este momento que con la tasa solidaria se va a solucionar el problema vial. No es cierto. Tenemos que reclamar con altura porque ese es un derecho. O como consejero se logró reformar y lograr así que un 20% de esos recursos apoyen a las comunidades periféricas de los cantones. De esa manera, como se manifestaba, se ha hecho justicia también, al menos en los papeles, está allí. Vamos a resolver cobrar esta tasa solidaria por la solidaridad profunda que tenemos con nuestras parroquias y con nuestras comunidades periféricas. Pero eso sí, va a quedar el compromiso, y ruego el compromiso de los miembros de las juntas parroquiales, el compromiso de que esto de verdad se cumpla. La ordenanza en sí es bastante clara, y para nosotros poder exigir que no sea ya una voluntad política, el documento habilitante, ¿cuál es? Es la ordenanza, que dice que el 20% de estos recursos van a venir a los cantones. Se resuelve, primero, proceder como requisito para la matriculación en Cantón Girón, la exigencia del comprobante de pago por concepto de tasa solidaria. Tercer punto, notifíquese con esta resolución a los departamentos pertinentes. Con estas acotaciones, señores concejales, queda aprobada la tasa solidaria con las respectivas responsabilidades que tiene la municipalidad de dar esa resolución a la prefectura. La empresa eléctrica nos ha hecho llegar el siguiente boletín que dice: con el propósito de garantizar la continuidad del servicio y el correcto funcionamiento del alumbrado público, la empresa eléctrica regional Centro Sur CA ejecuta planes de poda o retiro de maderos vetustos que se encuentran en peligro de caer sobre el tendido eléctrico. Las maniobras son realizadas por personal altamente capacitado, dotado de herramientas y equipos adecuados, debido al alto riesgo eléctrico que representa esta actividad. Centro Sur aconseja a la ciudadanía no intentar este tipo de actividades bajo ninguna circunstancia. El contacto de los troncos y ramas con los cables de medio o bajo voltaje puede provocar cortocircuitos y descargas, poniendo en peligro la seguridad de las personas. Al observar ramas sobre las redes eléctricas, se debe informar a la empresa eléctrica regional Centro Sur llamando al 136 para los clientes de la ciudad de Cuenca o al 4135-136 para todos los cantones del área de concesión, de manera que se proceda con la poda o retiro correspondiente.
El jueves 25 de febrero, representantes de la EMAIC-EP rindieron cuentas de la gestión cumplida durante el periodo 2015. Fue poca la asistencia ciudadana. Acudió el presidente del consorcio, la alcaldesa de Nabón, Magali Quesada. Les hemos preparado un resumen de la sesión. Somos una empresa mancomunada que administra de forma eficiente los impactos ambientales y sociales derivados del manejo de los residuos sólidos mediante un sistema de gestión de calidad y ambiental en los cantones de Santa Isabel, Girón, San Fernando, Nabón, con participación activa de la ciudadanía. En los servicios que presta la empresa están la gestión integral de los residuos sólidos en todas sus fases, que es generación, clasificación, limpieza de espacios públicos, recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los mismos. En el Centro de Gestión Integral de Residuos Sólidos de la MLP es el área destinada para la disposición final de los desechos en general, en donde se da un adecuado tratamiento de los residuos sólidos que se generan en el ámbito doméstico y hospitalario de los cantones mancomunados. En la recolección de los residuos sólidos del cantón Girón, Santa Isabel, Nabón y San Fernando, tenemos que de la población atendida en la área rural, en los tres cantones, tenemos el 100%, a excepción del cantón Nabón, que es el 98%. Y en área rural, tenemos el 64% de Santa Isabel, 70% de Girón, el 40% de Nabón y el 70% de San Fernando. En la producción de los residuos sólidos diarios, tenemos para Santa Isabel de 9.06 toneladas diarias, en Girón, diarias, en Nabón, 1.5 toneladas y en San Fernando 1.76. En la producción de los residuos sólidos anuales, en días tenemos que se elaboran para el Cantón Santa Isabel los 300 días, para Girón 290, Nabón 288 y San Fernando 280. Dándonos un total en la producción anual de 5.034.8 toneladas anuales. En el barrito tenemos para Santa Isabel, en el año 2014 se barrieron 10.2 kilómetros, para el año 2015 se amplió a 13.9 con 15 personas. En el cantón Nabón se barrió 5.8 en el 2014, para el 2015 se hizo 6.3 kilómetros con 6 personas. En San Fernando se barrió 3.8 kilómetros en el 2014 y para el 2015 se incrementó a 5.6 con 3 personas. En Girón, para el año 2014 se barrió 11.7 kilómetros y para el año 2015 se amplió a 13.4 con 11 personas, dándonos un total en kilómetros barridos de 39.2 personas. En área de reciclaje tenemos que el total es de 15.722 para el año 2014 y de 41.362 para el año 2015, dándonos estos un valor por la venta de estos reciclados de 6.818,40 centavos. Del resumen de la cédula presupuestaria de ingresos para el 2015, tenemos el total, como dije antes, de 1.235.765,74 centavos, de los cuales se recaudó 700.076,55 centavos y un saldo por recaudar de 515.669,19 centavos. En la ejecución presupuestaria de los ingresos, el total de presupuestos de ingresos es de 1.235.765,74 centavos. En la ejecución presupuestaria de gastos, del total de presupuesto quedó el 39% por ejecutar y se ejecutó el 61%. Hay un déficit financiero que tienen, que ese déficit financiero está realmente afectando a la empresa por, obviamente, falta de liquidez de la misma. Queremos en este espacio comprometerlos, ya lo hemos hecho en nuestro territorio, comprometerle a las comunidades, a los usuarios del servicio, a que hagamos este aporte simbólico para que pueda la empresa manejarse. Hoy en la crisis que vive el país, no solo el país, el mundo entero, yo creo que nos tiene a cada uno de nuestros pueblos y nosotros como usuarios de este servicio, tenemos que dar pasos gigantes para que ojalá nuestra empresa cada día gaste menos. Hasta ahora, casi un 95-99% el pago del costo del manejo de la basura lo hacen los municipios.
alguna población aquí decía estos ociosos sobre que pagamos de la basura, no limpian. Mentira, hasta ahora la población no paga un centavo. Es importante saber y felicitamos que se esté elaborando el compost, pero no sabemos a dónde va el compost. La cantidad de abono que se produce en la empresa es poco. No hemos estado todavía cobrando. La intención es comercializar en lo futuro. Es importante una ordenanza que tiene que ser socializada para que sea de pleno conocimiento de todos nosotros, la ciudadanía, que vamos finalmente a ser los que vayamos a contribuir. Que los costos que van a pagar la ciudadanía no son altos, no son mínimos, pero estos costos, cuando toque aquí en el Cantón Girón hacer la socialización, se les va a explicar claramente a la ciudadanía cuáles son los costos, con ejemplos de cada uno de los consumidores, de los contribuyentes, cuánto tiene que pagar. Pedimos disculpas por esta falla técnica que tuvimos unos momentos fuera del aire. Vamos a una pausa comercial y de inmediato regresamos con más información. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos y España, está en Agencia Guayaquil, Agengua. Giros al instante. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a Nueva York, Nueva Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Cumbe, San Fernando, Chumblín y en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba. Ahora en Agengua, cancele planillas de luz, teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos y cobre el bono solidario. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón, 12 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Pensando en las necesidades de la colectividad gironense, en la agencia matriz contamos con un moderno y elegante salón de eventos, con capacidad para 200 personas. Es el complemento ideal para sus compromisos sociales, así como también con un auditorio para reuniones de trabajo con capacidad de 40 personas. Nuestros socios acceden a este servicio con una tarifa especial. Visita nuestras agencias en Girón, Cuenca, Paute, San Fernando, San Gerardo y La Asunción. Mayor información en nuestro portal electrónico o en redes sociales. Salón de Recepciones La Cascada, un espacio exclusivo para conmemorar esos eventos inolvidables, en un ambiente armónico, con elegancia y distinción. Los esperamos en la comodidad de nuestras instalaciones en la calle Bolívar y Pacaybamba, junto al Colegio Alejandro Andrade Cordero. Sus invitados podrán disfrutar del servicio de primera con buena sazón y excelente música a un precio sin igual. Llámenos al 2275-171 099-597-2597. Y continuamos con el tema sobre la EMAIC. A decir de la presidenta del consorcio y alcaldesa del Cantón Nabón, entre los municipios de Girón y Santa Isabel adeudan $500,000 a la EMAIC, que es una deuda que se arrastra desde la administración anterior, enfatizó Quesada. De ahí la necesidad de buscar el mecanismo de cobro a la población por el servicio de recolección de desechos sólidos. Lo que sí queremos explicar es que realmente cuando nosotros nos asociamos, Girón y Santa Isabel ya estaban en la empresa.
Nosotros nos vendieron una empresa eficiente y por eso nos asociamos a la empresa pagando nuestros capitales, incorporamos, pagamos. Y hasta el día de hoy creo que no adeudamos un centavo a la empresa con las últimas transferencias que tenemos que hacer. Así hemos estado como Nagón y San Fernando. Pero en ese momento también nos dimos cuenta que asumíamos una carga fuerte de Girón, que tenían salarios más altos los trabajadores por el tema de sindicalización. Y son los que mayor salario tienen por el tema de sindicalización, los señores trabajadores de Girón. No así el resto de trabajadores que van ingresando nuevos, que tienen el salario básico. Entonces eso es bueno que ustedes sepan también. Es parte de la transparencia, de lo que la información deben ustedes conocer. Y esos sueldos a veces están subsidiando Nabo y San Fernando. Porque no me deja mentir el compañero alcalde de Girón, que ya nos adeudan $250,000 a la empresa, creo que si no estoy mal. Santa Isabel nos adeuda $300,000 a la empresa. ¿Y quiénes están nivelando eso? Y con los pagos que hacen, Nabón y San Fernando, ha estado manteniendo el personal administrativo de la empresa. Eso también quisiéramos poner a conocimiento de ustedes para que en algún momento reflexionen y le ayuden a pagar esa deuda a través de los presupuestos participativos al compañero alcalde, que no es responsabilidad de él. Él cogió esa deuda así, cuando llegó de alcalde, él se enteró que tenía esa deuda ahí en la empresa de tanto dinero. No es responsabilidad del alcalde. Le dejó así el anterior administrador de acá de Girón. Esa es la realidad. Y así está la situación financiera de la empresa. Por eso es necesario que ustedes sepan y apoyen y ayuden en este tema de la ordenanza, que a nosotros nos parece que ya es hora, son 2 años en este proceso, de que por lo menos algo aporte la población frente al tema del cobro de la tasa de recolección de basura. En este mismo tema, el Consejo de Girón a inicios de este mes aprobó en primera instancia una nueva propuesta de ordenanza para el cobro de recolección de basura. La propuesta fue desarrollada y planteada por representantes de la EMAIC y se basa en porcentajes del servicio eléctrico. Se espera que en el mes de marzo se proceda a la socialización para que ingrese al segundo y definitivo debate. Bueno, realmente el Consejo Cantonal de Girón ha iniciado con el tratamiento de la ordenanza que ha planteado el directorio de la EMAIC-EP, que tiene como base realmente recuperar el costo operativo que le significa a la empresa EMAIC el dar el servicio en el Cantón Girón, al igual que en todos los otros cantones. Los valores que la ciudadanía va a pagar van a tener un componente importante de un subsidio que por 15 años ha resuelto o está planteado por el Consejo Cantonal, lo asuma el municipio. Durante 15 años la ciudadanía va a continuar recibiendo un subsidio de parte del municipio y la ciudadanía va a iniciar un aporte con respecto al servicio que está recibiendo, que más o menos de un 80% de la población, es decir, más o menos 3.000 usuarios de los 4.000 que nosotros tenemos, van a pagar entre 79 centavos y máximo 2 dólares. Ese 80%, esa va a ser la contribución que la ciudadanía entregue a la empresa para que pueda seguir dando su servicio, y el resto, que es el 75% del costo, va a continuar subsidiando el gobierno municipal durante el primer año y en los 15 siguientes años irá disminuyendo este subsidio. Ahora, esta planificación que se lo ha hecho es en base al consumo eléctrico, nos han manifestado, pero sin embargo no sé cómo se lo planifica, puesto de que existe alguna prohibición de que las empresas eléctricas cobren estos servicios que no sean los netamente eléctricos. Bueno, realmente lo que nosotros estamos haciendo es aprovechando un estudio que existe a nivel nacional e internacional con respecto a que existe un vínculo entre el consumo de energía eléctrica y la generación de residuos sólidos. Únicamente la planilla de energía eléctrica nos está sirviendo para calcular el costo del servicio que el ciudadano va a pagar. De acuerdo a la ley, estamos todavía conversando con la empresa eléctrica la posibilidad de en el futuro nos ayude con el cobro, pero inmediatamente estamos ya iniciando el cobro, por ejemplo, en Nabón, en Santa Isabel y en San Fernando, a través de los propios municipios.
en cada uno de los espacios municipales se van a iniciar los el cobro de la tarifa de recolección de basura, no con la planilla de energía eléctrica, sino de forma independiente con planilla separada. Solo es referencia. Únicamente para el cálculo y el costo del servicio, referencialmente estamos la empresa eléctrica nos está brindando la información. La municipalidad también presentó una propuesta de ordenanza, no ha sido aceptada. Lo que es, en la realidad hemos ido viendo ya en la práctica que no es viable las otras opciones que, por ejemplo, en el Cantón Girón se planteaba. Por ejemplo, los usuarios del servicio de agua potable únicamente están concentrados en el área urbana y aproximadamente son 2.000, cuando la empresa tiene 4.000 y un poco más de usuarios en todo el cantón. Entonces, por lo tanto, estaríamos solamente en la posibilidad de cobrar a través del consumo del agua potable apenas al 50% de nuestros clientes. Había la opción, también se decía, a través de los predios, pero desgraciadamente el costo del predio históricamente se paga una vez en el año. Entonces, el ciudadano también tendría que pagar anualizado su tasa de recolección de basura. ¿En los otros tres cantones ya está aprobada la propuesta de ordenanza? En los tres cantones, Nabón, Santa Isabel y San Fernando, estamos ya iniciando posiblemente el cobro el próximo mes. Ellos ya lo aprobaron, la fórmula de cálculo es en base a la información que nos está brindando la empresa eléctrica, es decir, tiene la relación consumo de energía, generación de residuos sólidos. Un equipo profesional de fútbol sala que aspira a convertirse en campeón nacional, el miércoles entrenó en el Coliseo de Deportes. Esteban Lucero de Girón, entrenador y deportista, dieron buenos comentarios del escenario deportivo gironense y aspiran que se pueda convertir en un espacio que alberga este deporte. Es el Campeonato Nacional de Fútbol Sala, donde participaron 16 clubes de 9 provincias. Estamos ya en una etapa final, hubieron dos etapas anteriores y estamos en una etapa final ya entre 4 equipos, uno de la provincia del Pichincha, otro de Manabí, otro de Galápagos y nosotros de la provincia de La Suay. ¿Cuál ha sido el nexo que han tenido para venir acá a Girón a entrenar? Es poco usual que esto se dé. Atendiendo nosotros referencialmente una invitación que nos hizo el Club La Academia de acá de la ciudad de Girón, estamos aquí para ser partícipes al club, a la gente de aquí de Girón, de lo que es el fútbol sala ya de alto nivel. Estamos nosotros, el club que gana este campeonato va a participar en la Copa Libertadores en Maracaibo, Venezuela, el mes que viene. Entonces estamos acá atendiendo una invitación de ellos, tratando de empatar algunos proyectos que tenemos. Tenemos a la víspera, a lo mejor, abrir una escuela conjuntamente con la academia, una escuela de fútbol sala aquí en Girón. Tenemos también la oportunidad de participar en un campeonato sub-17 que se viene el mes que viene, interclubes, y queremos que Girón sea una subsede. Entonces todos esos tipos de proyectos venimos a hablar con la gente de acá de la academia, atendiendo la invitación de ellos y trabajando para el bien del deporte. ¿Cómo le ve usted el escenario en el cual están entrenando esta noche? Hemos estado casi en todos los escenarios del país y creo que es uno de los dos escenarios mejores, que se presta para jugar el fútbol sala. El fútbol sala se lo juega en una, lo ideal es, el reglamento dice, en una cancha de 40 por 20, y este coliseo de la tabla es nueva, tiene las dimensiones, es nuevo, prácticamente aquí se podría jugar el fútbol sala de hasta nivel internacional, le podría decir. Y si hay la oportunidad de poder entrenar acá, poder hacer capaz los partidos de local acá, chuta, sería lo mejor, en serio, porque la cancha me parece bien, todos los compañeros están tranquilos y alegres. Nosotros también, como club La Academia, es para nosotros un objetivo ya ir cambiando la mentalidad del deporte gironense. Entonces es por eso que nosotros en cada campeonato que hacemos tratamos de ver nueva gente. Y en este caso, teniendo conexiones con ex compañeros del deporte mismo, alcanzamos a dos jugadores de aquí que refuerzan nuestro club, la Academia, ahorita, por el momento, en este campeonato. Entonces ellos vieron la cancha, se asombraron de la calidad que tenemos nosotros y nosotros les dijimos que podemos ayudarle para que ellos también
puedan llevar un entrenamiento a cabo aquí. Entonces se dio la oportunidad y la apertura por el municipio también. Yo siempre he dicho que aquí a la niñez y a la juventud gironense le hace falta inspirarse en alguien, ya que Girón no tiene deportistas que den inspiración a nuestros jóvenes, o sea, ya que jueguen en segunda categoría o estén en selecciones de la SUAY. Siempre ha sido una inspiración para los niños, para que ellos también se dediquen a entrenar, y eso es lo que falta. Y así se darán cuenta que el deporte puede ayudar más que cualquier cosa a nuestro cantón, ya sea en turismo. Imagínense que vengan equipos de diferentes partes, ya no solo viene el equipo, viene la familia, estamos hablando de decenas de turistas que llegan. La Unidad Educativa Remigio Crespo Toral de la Parroquia La Asunción, el pasado viernes 26 de febrero, a partir de las 14 horas, procedió a la graduación de 24 nuevos bachilleres, de los cuales 11 corresponden a la especialidad de polivalente en contabilidad y administración y 13 en la especialidad de transformados y elaborados lácteos. Autoridades parroquiales y familiares de los neobachilleres asistieron al acto desarrollado en las instalaciones de la institución educativa. Felicitaciones a los nuevos bachilleres. Les recordamos que la farmacia de turno le corresponde a Farmacia Girón, ubicada en la calle Córdoba 1243 y 3 de noviembre. El número telefónico 2275-652. También queremos dar un anuncio a las personas interesadas. Se venden dos bicicletas en excelente estado. Pueden los interesados comunicarse al número 099-535565. El valor de cada bicicleta es de $200. Y hacemos un llamado a los usuarios del sistema de televisión por cable de Girón TV a que se igualen en sus pagos pendientes. Caso contrario, a partir del miércoles 2 de marzo se estará procediendo al corte de servicio. Por favor, acercarse a cancelar y evitar las molestias de solicitar la reconexión y los consabidos inconvenientes que ello representa. Nos vamos a una pausa, regresamos enseguida. En Calzado Sebastián le ofrecemos todo tipo de zapatos para damas, caballeros y niños. Diversidad de marcas nacionales e importadas. Modelos y colores para todos los gustos. Además, uniformes estudiantiles y más artículos. Productos con garantía y precios sin igual. Los esperamos en Girón, en la García Moreno y Arturo Sández, esquina. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón, 12 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Pensando en las necesidades de la colectividad gironense, en la agencia matriz contamos con un moderno y elegante salón de eventos, con capacidad para 200 personas. Es el complemento ideal para sus compromisos sociales, así como también con un auditorio para reuniones de trabajo con capacidad de 40 personas. Nuestros socios acceden a este servicio con una tarifa especial. Visita nuestras agencias en Girón, Cuenca, Paute, San Fernando, San Gerardo y La Asunción. Mayor información en nuestro portal electrónico o en redes sociales. Salón de Recepciones La Cascada, un espacio exclusivo para conmemorar esos eventos inolvidables, en un ambiente armónico, con elegancia y distinción. Los esperamos en la comodidad de nuestras instalaciones en la calle Bolívar y Pacaybamba, junto al Colegio Alejandro Andrade Cordero. Sus invitados podrán disfrutar del servicio de primera con buena sazón y excelente música a un precio sin igual. Llámenos al 2275-171, 099-597-2597. La nueva minería se construye con tecnología,
Ciencia. Trabajo. Responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. 12 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Pensando en las necesidades de la colectividad gironense, en la agencia matriz contamos con un moderno y elegante salón de eventos con capacidad para 200 personas. Es el complemento ideal para sus compromisos sociales. Así como también con un auditorio para reuniones de trabajo con capacidad de 40 personas. Nuestros socios acceden a este servicio con una tarifa especial. Visita nuestras agencias en Girón, Cuenca, Paute, San Fernando, San Gerardo y La Asunción. Mayor información en nuestro portal electrónico o en redes sociales. Un adulto mayor en el mes de noviembre de 2015 acudió al hospital de Girón con molestias de su estómago. Allí le detectaron cálculos de la vesícula y fue transferido hacia Santa Isabel para que se realice una intervención quirúrgica. Luego debió ser intervenido nuevamente por el mismo problema en Cuenca. Desde la fecha, dice haber estado entre idas y vueltas a Santa Isabel y Cuenca, y además que posiblemente tenga que someterse a una nueva intervención. Mientras tanto, continúa con una sonda adherida a su cuerpo. Aquí está el relato de esta persona. Verá, entonces yo tenía un dolor hace tiempo, pero un domingo de tarde me cogí el dolor horrible. ¿Dolor en dónde? Toda la barriga. Entonces bajé a Girón, acá al hospital. Me fui para internar de emergencia. Entonces la doctora me dijo, venga acá José ahí para ver qué es. Entonces ella me dijo, no, vamos a ver, hacen exámenes para ver qué se hace. Y ella dijo, no, tiene que operar. Me internaron ahí. Pues, que no va a aguantar. Que no debe aguantar, me dijo, por eso vamos a hacer huecos, que no tenemos aquí la máquina. Se dañó, pero después de unos días ya arreglar. Mejor voy a mandar a Saint Isabel porque ahí el doctor tiene esas máquinas. Es lo que me mandaron allá. ¿Y de qué era lo que le iban a operar a usted? De las cálculos, las piedras. Ya me operaron, no digo, el lunes 21 de noviembre. Entonces ya no han operado mal. Pues. Ya vuelta el lunes, martes, miércoles, vuelta, mandan a Cuenca. Y me puse una bolsota que de pura agua llenita. Y ese ni quieren cambiar nada, yo tengo que estar teniendo ahí. Entonces, cuando venían al doctor a visitar, dice, ya está lleno, que porque cambien, porque está, creo que iba a reventar. En San Isabel estaba internado, creo que eran unos 3 días. Era lunes, martes, miércoles. Me mandan a Cuenca ya. ¿Al hospital regional? Sí, al regional, a Cuenca. Ahí vuelta me internaron, ahí. Ya sería ya era 21, 22, 23, el 24 ya estaba en Cuenca. Y se mandan a hacer otros exámenes en Cuenca, vuelta para, porque está mal operado, vuelta para operar de nuevo. Gracias, mi hijo, mando de allá. Mi hijo casa unos $200, pero eso fue alto. Allá mismo para hacer ecografía, no es que hay 180 gastado. ¿Qué con 200? ¿Qué mando? ¿Qué resto? Nada. Entonces ahí me operaron ya. La siguiente semana que estaba, ya no digo que estaba entrenado. Jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes y miércoles. Jueves y viernes, la siguiente semana me operan. Dos pies que he quedado vuelta. Yo no sé cómo quedo, está bien adentro. Pero operate, porque ¿cómo ha quedado? Y digo, está el doctor. Yo, está adentro, dice. Se ha regado, dijo. Tú dicho, ese líquido que han puesto, no han lavado. Por eso es dolor horrible, que no aguantaba. De Cuenca, verán, de Cuenca, ya me, ahí estaba casi como unos 16 días antes nada. En Cuenca, ya me operaron. Ya de vuelta me mandan a San Isabel. Allá de vuelta me mandan. Y estaba ya casi como unos 16 días vuelta internado. ¿En Santa Isabel? Santa Isabel, sí, donde operaron eso. En Santa Isabel, en el hospital. Yo le pregunté, dije, ahora que está manguera, ¿qué hago? Entonces lo que dijo el doctor es que me operó en Cuenca.
Ese vaya, dijo allá al hospital de San Chabel, doctor, es la próxima vez con el ¿no? Vuelta que vaya a Cuenca. Pero digo, doctor, pero ¿cómo está solo yendo y viendo y viniendo? Digo, ya, ¿hasta cuándo? Pues, digo, y más gasto de plata, digo, más. Sí, no puedes hacer nada. No puedes nada, o sea, anda. Sufriendo que está dos pies ahí. Ahora por las piernas que está, dice, tiene que sacar por la boca. Yo no podía ir ese rato, yo también estuve en hospital, 5 días. De esos 5 días él es que lloraba, llego a ver, ha estado llenito de moscos y saliendo. Es hace que va hecho todo esto y ellos sacaron así exprimiendo. Yo dije que no están pagando, no están ganando aquí, no, ni perro hacer que voten así, dije, yo llegué bravo. Todos los días yo llegaba bravo ya después que me fui en Durance, porque dicen que no curan, no ven nada, porque votan así, y para operarme, porque no operaron, haciendo que rajando, y no que hagan esos huecos ahora para que esté mi marido así, él con tos, ya no podía ni levantar ni nada, desde ahí, yo dando aquí así remedios, así jarabe, así hago endurar. Pero está con dos pies, ahora es que se puede hacer. Somos mayores, ni el trabajo ni el trabajo, están paso enfermo. Viaja rir y volver, vuelta de Santa Isabel, manda a Cuenca. De Cuenca, vuelta a Santa Isabel, ¿cómo se puede hacer aquí? Viernes, vuelta, dice, vuelta que venga, 4 de marzo. ¿Ustedes han comprado medicación hacia afuera? Afuera, no. Sí andamos comprando. Acá también no daba medicamento. Diario, $12, $10. A veces $8, $5, diario para dejar remedio, diario hacían comprar. Yo, ¿cuánto endeudé? Sobre este caso, pedimos el pasado fin de semana información al Distrito de Salud y nos han confirmado que el próximo día lunes estará aquí el director distrital, doctor Edgar Iván Sarmiento, para un diálogo en vivo. Esperamos el próximo lunes para tener la versión por parte del distrito sobre este y otros casos que atañan a la salud del Cantón Girón. La Registraduría de la Propiedad de Girón esta tarde rindió cuentas de su gestión cumplida durante el año 2015. El acto se desarrolló en el Salón de Sesiones de la Municipalidad del Cantón Girón. Les presentamos una entrevista realizada al doctor Carlos Serrano, registrador de la propiedad de Girón. Bueno, la rendición de cuentas, primeramente tenemos la obligación ética de rendir cuentas. Luego tenemos disposiciones tanto en la Constitución de la República, en la Ley de Participación Ciudadana y por supuesto en la Ley de Acceso a la Información Pública. En base a estos mandatos legales, pues estamos en la obligación de hacerlo como el día de hoy lo vamos a hacer. Es la ejecución, sobre todo presupuestaria, del año inmediato anterior, es decir, ahora estamos rindiendo las cuentas del año 2015. Ejecuciones presupuestarias, las asignaciones, cómo se ha ejecutado el presupuesto, gastos en personal, gastos en suministros y una serie más de parámetros que en unas diapositivas, en una presentación, estaremos ahora mismo dando a conocer a toda la población del Cantón Girón. La actividad de la registraduría tiene más o menos periodos estables. Sin embargo, la recaudación, que es la esencia de la rendición de cuentas, la recaudación de los ingresos siempre es fluctuante. Sin embargo, si hacemos un promedio, tenemos una recaudación de algo más de $6,000 mensuales. Sí hay unas variaciones que yo atribuyo al hecho de que la economía en el país se está contrayendo, y si ha habido una disminución ostensible de lo que corresponde al 2014 con el 2015, también tenemos unos parámetros que vamos a demostrar con las diapositivas, haciendo una comparación 2013, 2014 y 2015. Doctor, en la dependencia que usted está al frente, ¿cuántas personas están laborando? Incluido el registrador quien les habla, somos cinco funcionarios de la registraduría. Tenemos una buena dotación, el mobiliario. A lo mejor un poquito tenemos que ampliar el local de la recepción de documentos y para que las personas tengan mayor comodidad el momento en que se acercan a nuestras oficinas, porque en Ventanilla en realidad es un espacio muy estrecho. ¿En el sistema informático, doctor, cómo está funcionando? Bueno, no es asunto ni del registrador ni de la municipalidad, porque el sistema informático lo dota
la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, que es el ente rector a nivel nacional de todos los registros de la propiedad, y todavía no tenemos un programa informático que será estandarizado para los 221 cantones del país. Se han reducido tiempos de entrega de documentos, doctor, que es lo que a veces la población reclama. Bueno, yo creo que sí lo hemos hecho, sin embargo, ¿quién tiene la última palabra? La ciudadanía. Ninguna normalidad, lo único que estamos en un proceso de elección de registradores de la propiedad a nivel nacional, y no es la excepción el Cantón Girón, pues estamos ahora precisamente concursando para renovar el periodo del registrador de la propiedad, que se elige por 4 años. En este caso yo estoy en funciones prorrogadas, mi periodo se cumplió el 8 de septiembre de 2015, yo creo que máximo el 18 de marzo estaríamos con el nuevo registrador de la propiedad. ¿Usted está participando, doctor? Sí, estoy participando. Tengo entendido que hemos calificado 2 profesionales del derecho para el concurso. El proyecto Ecuador Ejercítate invita a participar de la escuela de baloncesto en las siguientes categorías: damas de 12 a 14 años, los días lunes, martes y jueves de 3 de la tarde a 4 de la tarde. Damas de 15 a 18 años, lunes, martes y jueves de 4 a 5 de la tarde. Las inscripciones son totalmente gratuitas. El lugar donde serán estas clases es el Coliseo de Deportes Esteban Lucero Álvarez. Las inscripciones inician ya desde este lunes 29 de febrero y pueden comunicarse con la instructora Belén Pintado al número telefónico 098-715-5538. También queremos recordarles a las personas que adeuden del servicio de TV Cable que quienes estén en mora por más de 2 meses, lamentablemente se les suspenderá el servicio. Así que les pedimos por favor ponerse al día en estas cuentas. Y la farmacia de turno para esta semana es Farmacia Girón, ubicada en la calle Córdoba 1243 y 3 de noviembre. Número de teléfono 2275-652. También queremos recordarles a quienes estén interesados, están en venta 2 bicicletas en excelente estado. Pueden comunicarse al número 099-535565. Cada bicicleta está en un valor de $200. Vamos a un corte y regresamos enseguida con otra información. En Calzado Sebastián le ofrecemos todo tipo de zapatos para damas, caballeros y niños. Diversidad de marcas nacionales e importadas. Modelos y colores para todos los gustos. Además, uniformes estudiantiles y más artículos. Productos con garantía y precios sin igual. Los esperamos en Girón, en la García Moreno y Arturo Sández, esquina. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón, 12 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Pensando en las necesidades de la colectividad gironense, en la agencia matriz contamos con un moderno y elegante salón de eventos con capacidad para 200 personas. Es el complemento ideal para sus compromisos sociales, así como también con un auditorio para reuniones de trabajo con capacidad de 40 personas. Nuestros socios acceden a este servicio con una tarifa especial. Visita nuestras agencias en Girón, Cuenca, Paute, San Fernando, San Gerardo y La Asunción. Mayor información en nuestro portal electrónico o en redes sociales. Salón de Recepciones La Cascada, un espacio exclusivo para conmemorar esos eventos inolvidables en un ambiente armónico, con elegancia y distinción.
Los esperamos en la comodidad de nuestras instalaciones en la calle Bolívar y Pacaybamba, junto al Colegio Alejandro Andrade Cordero. Sus invitados podrán disfrutar del servicio de primera con buena sazón y excelente música a un precio sin igual. Llámenos al 2275-171, 099-597-2597. Continuamos con más informaciones. Personal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Girón esta tarde también cumplieron con la rendición de cuentas. El acto se desarrolló a las 15 horas en las instalaciones de los voluntarios localizadas en la calle Juan Vintimilla y García Moreno. No hemos podido editar aún este video, pero les ofrecemos hacerlo para la próxima semana. Los bomberos contaron con la presencia del alcalde de Girón, José Miguel Ushka, el concejal Fausto Ávila y la reina de Girón, Fabiana Álvarez, además parte del personal rentado y voluntario. Reiteramos que la próxima semana estaremos presentándoles los detalles de esta rendición de cuentas por parte de los bomberos voluntarios del Cantón Girón. Y les reiteramos también que la próxima semana contaremos, o así se nos ha informado, contaremos con la presencia del doctor Iván Sarmiento, director distrital de salud, con quien mantendremos un diálogo en vivo en estas instalaciones y en este espacio informativo, el semanario Notigirón. Tatiana. Eloy, amigos televidentes, con esto hemos despedido ya Notigirón, siempre es un gusto poderles acompañar, deseándoles el mejor de los éxitos, ya finalizando el mes de febrero a tan solo horas del mes de marzo. Así que tengan un excelente mes para todos y acompáñenos como siempre a través también del portal de achiras.net.es. Con nosotros hasta la próxima semana, Eloy. Gracias por la sintonía, gracias por la atención. Tengan ustedes muy buenas noches. Casa donde habito es arrendada, justo llegó la propietaria, es del extranjero, y le pedí de favor que me ayude. Salimos una tarde y nos fuimos al almacén, fue con la copia de la cédula, la planilla, y enseguida me la traje. Ya no tengo el miedo de que se vayan a quemar, de que se quede las hornillas encendidas, vaya fuga de gas, y entonces yo por ese lado estoy súper tranquila. Yo tengo 5 hijos, 9 nietos y 6 bisnietos. Acuérdate, Luchita Guevara, que hay que pelar el tomate. El 18 de febrero cumplí 88. Cuando está prendido el candado, acá no le prende. Tiene que hacerle así, que se apague el candado. Eso, comadrita. Dale, dale. Cuando me iba al hospital con la niña enferma, yo ya venía a las 12. ¿Qué iba a hacer en una hora? Ahora no. Demorará una media hora. En 8 días aprendí a lidiar la cocina. Que ahora es mi comadre.
los desarrolladores ecuatorianos son muy apetecidos por el talento que tienen en Europa y en Estados Unidos. Somos un referente ya en la parte de software a nivel latinoamericano. Nosotros hacemos prototipos. Modelamos el objeto en 3D, enviarlo a una impresora 3D. Un prototipo fuera del país, su desarrollo cuesta unos $20,000. Con la tecnología y con nuestros procesos cuesta $2,000. La innovación es un simulador aéreo para los pilotos privados y comerciales. El señor vicepresidente se sentó en el simulador. Hicimos un vuelo instrumental, sobrevolamos Guayaquil. Ya no es tecnología importada, es tecnología hecha aquí con manos ecuatorianas, con mentes ecuatorianas, para que el dinero y los recursos se queden aquí. Tener un centro de entrenamiento general dividido en tres sucursales: Guayaquil, Quito, Chelmera. Yo apoyo, estoy totalmente convencido de que este cambio de la nueva matriz productiva nos demuestra que hay un interés del gobierno para llevar adelante este sector. Son tiempos de oportunidades. La ventaja es radical. Ofrecemos que tú vas caminando por la calle y de repente te lleguen notificaciones a tu teléfono de información de un local, información turística, información del tráfico, realidad aumentada. La inversión por parte del gobierno para dar infraestructura de internet es maravillosa. El señor vicepresidente vio la oportunidad de potenciar negocios, crear negocios nuevos, generar fuentes de empleo, donde el petróleo ya no es el eje fundamental de nuestra visión, sino es la tecnología desarrollada dentro del país. Estamos suscitando ese cambio del tejido productivo, ese cambio estructural en la economía. Estamos dando los pasos para que se hagan de forma acelerada. El momento de la innovación es ahora. Todo es talento nacional. Junto con la vicepresidencia, que será nuestro aliado para poder desarrollar proyectos. Una persona muy inteligente nos hizo ver de que nada es imposible. Ecuador crece. Vicepresidencia de la República.